risas que sanan, el trabajo más que valioso de los payamédicos de San Luis, que se preparan justamente para volver con todas las actividades desde la ONG Ezequiel. Así es, sostener la alegría entre tanta turbulencia ha sido realmente gratificante, como definen las personas que están en los hospitales, como para los mismos payamédicos. Vamos a hablar con Hugo Cerisola, formador artístico de payamédicos desde San Luis. Hugo, un placer saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Bueno, lindo tenerte por aquí para que nos puedas compartir, ¿no?, la esencia de este trabajo que tiene tanto de vocación, tanto de amor por el otro, de servicio, de dedicación, ¿no? Contanos cómo surgió justamente Payamédicos allí en San Luis y, bueno, qué es lo que está llevando adelante en esta vuelta, ¿no?, a los grupos y al trabajo. Bueno, contarte un poquito que Payamédicos hace 7 años que está presente en San Luis. Ya en el país hace más de 21, ajá, digamos, el fundador de Payamédicos es José Penucci, un psiquiatra que vive en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y él, bueno, estuvo este descubrimiento, porque obviamente esto surge mucho más allá de lo de Pacha Adam y todo esto, que él, digamos, ya en por aquellas épocas, él ya empezaba un poquito a incursionar en esto de la risa en los hospitales, ¿no? Llevando un poco todo su parte artística, él un poco descubre todo esto de la importancia de las emociones en la salud, ¿no? Y bueno, como todo, empieza con un análisis de payaso, llevando acting de teatro a las salas de pediatría. Y bueno, así se fue gestando todo lo que es hoy la Asociación Civil Payamédicos en la Argentina y en parte en otros países de limítrofes. Estamos presentes prácticamente en todas las provincias, tenemos formadores locales en la parte artística y después tenemos todo un trabajo, digamos, realizado a través de la virtualidad, que es lo que es la formación de payamedicina, en donde se explican todos los aspectos teóricos de nuestra profesión. Decimos que payamédicos es una técnica terapéutica, lo que hacemos es acercarnos al paciente hospitalizado y trabajar en todos esos aspectos psicoemocionales que sabemos lo importante que son a la hora de la salud, ¿no? A la hora de sanar, ¿no? A la hora de sanar el cuerpo, de sanar el alma. Contanos del significado de los colores que utilizan, un poco el sentido, ¿no?, de esto. Bueno, mira, te voy a contar un poquito de mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo cuando descubrí Payamédicos, me asombré de toda el estudio que tenía Payamédicos. Payamédicos, todo lo que hace está estudiado. Tiene un equipo de profesionales, los cuales absolutamente todo lo que hace lo tiene estudiado y tiene un continuo estudio, digamos, avance sobre la mejora continua, ¿no? Que es un punto, siempre estar viendo, digamos, todo lo que se puede mejorar en lo que es el servicio de nuestro clínico terapeuta. Payamédicos, por ejemplo, trabaja mucho en lo que es la cromoterapia, o sea, que tiene que ver con justamente nuestros colores, uh-huh, que están dentro de una gama que puede ser percibida por un bebé de 5 o 6 meses. Así que ya desde ese lugar ya tenemos una conexión con el produciente, como le llamamos nosotros a los pacientes. Y bueno, también se ocupa también del cuidado de las telas, tenemos telas que son mucho más adherentes de patógenos que otras. También, o sea, de los distanciamientos, respeta todos los protocolos de bioseguridad que tiene el mismo médico. Por eso Payamédicos es una disciplina, una técnica que está muy trabajada, muy cuidada y sigue en continuo crecimiento, porque nosotros, desde todo lo que representan las connotaciones hasta desde nuestro lenguaje, digamos, también tenemos todo lo que vamos a hacer un paya decir, que tiene que ver con todo un cuidado de lo que nosotros podemos, digamos, generar en el otro. Y desde ese lugar es increíble todo lo que Payamédicos ofrece. Por ese lado, nada, contento y sorprendido. Cuando yo conocí, claro, Hugo, no usan el rojo, ¿no? No usamos el rojo. Fíjate vos, cuando te contaba bien que José Pelucci, cuando comenzó a llevar estas técnicas al hospital, primeramente, obviamente, lo hacía con la nariz de payaso, que es la nariz, la nariz roja, histórica, sí, la nariz roja del payaso, que bueno, con el tiempo, nosotros, digamos, a través
del estudio, empezamos a notar que y probar, digamos, que la nariz naranja era un poquito más cercana. Se acercaba, los chicos no lo veían tanto con el rojo, que tiene connotaciones muchas veces a peligro, semáforo, uh-huh. alerta, rojo, sangre. Claro. Entonces, desde ese lugar empezamos a cuidar muchísimo y uno de los primeros cambios que tuvo Payamédico sin distinción fue justamente nuestra nariz naranja. Así que cualquier payamédico que conozcan, obviamente lo que nos distingue es nuestra nariz naranja, que bueno, es nuestro aspecto estándar, nuestra bandera, por así decirlo, pero también nos enorgullece porque también es una forma de acercarnos y de relacionarnos con aquellos que queremos servir, que son nuestros producentes. Hugo, acercarse y relacionarse. Pensaba, mientras hablabas del contexto pandémico que ha sido tan duro en la Argentina y en el mundo, y para ustedes también, después de haber superado todo este momento difícil, hay que empezar a planear la vuelta. Me imagino que están en una etapa con muchas esperanzas y expectativas. Exactamente. Bueno, nosotros en Pachamayco, ya en marzo del 2020, dejamos de intervenir, digamos, en lo que se refiere a lo presencial. Si bien tomaron auge las noticias de esta pandemia y la cercanía a nuestro país, hacia México dejamos a nivel nacional, dejamos de intervenir, de acercarnos. Y bueno, para nosotros fue un impacto fuerte porque, bueno, creo que a todos en algún aspecto nos movilizó y nos hizo dar un giro ontológico de todo lo que se refiere a partir de ahora qué. O sea, cómo empezar hasta cómo acercarnos, cómo seguir. Y bueno, fue así que ya para mayo, abril, mayo, empezamos a tomar algunas distinciones y conocimientos de todo lo que se refiere a la virtualidad. Y bueno, empezamos a crear cosas a través de la virtualidad y así fuimos digamos, aprendiendo también de la virtualidad y acercándonos, haciendo intervenciones virtuales con aquellos procesos con los que podíamos. Y bueno, siempre respetando todo este protocolo y todo esto que nos produjo la pandemia. Y bueno, hasta que empezamos a recibir estas noticias ya después de mitad de año, en donde empezaba un poquito a liberar nuestra participación. Y decir, bueno, podemos empezar a volver a acercarnos a los hospitales. Y bueno, también por medio de nuestra comisión, digamos, de profesionales, que está compuesta por diferentes profesionales de diferentes especialidades, evaluaron y lo que estamos actualmente haciendo en este momento, más de hace poquito, hace dos semanas, es justamente lo que nosotros llamamos balconeo, que sería poder acercarnos, empezar a los hospitales, pero por lugares abiertos, no por pasillos, ni en salas, ni mucho menos en habitaciones. Sí poder estar por el contexto, por el, claro. alrededor del hospital. Es decir, que los chicos, aunque sea, nos puedan disfrutar. O por lo menos podemos interactuar a una distancia, pero bueno, eso lo iremos trabajando y evaluando en la medida que, bueno, vayamos viendo. Sí, que vayan avanzando, claro. Claro. Hugo. Pero estamos contentos porque podemos volver a participar, que eso es lo más lindo y lo que más nos gusta a los pasamanos. Claro, contanos un poquito más en detalle de eso que realmente los lleva a ser parte, ¿no? de esta ONG, de Payamédicos, y de estar en contacto, bueno, con esas personas, ¿no? que están allí en estado de enfermedad muchas veces, en esta lucha por la vida, y donde, bueno, se les trata de llevar el mensaje de esperanza y de alegría. Contanos de los aprendizajes más internos, más profundos, más personales, Hugo. Bueno, qué decir, mira, yo... En Payamédicos, a mí me emociona cada vez que tengo que hablar a mí, pero bueno, más allá de formar, de tener la gracia y la alegría de formar Payamédicos artísticamente, yo siempre digo que Payamédicos es un artista en un escenario diferente. Uh-huh. Y como profesional, como llevando adelante una técnica terapéutica, todos los cuidados que tiene, todo el respeto que tiene, no solamente por el otro, por el prójimo, sino por sí mismo y por el contexto, porque sabemos que estamos en un espacio realmente difícil. Y es por eso que es necesario, y yo muchas veces siempre hago hincapié, en no subestimar, digamos, nada. El hospital es un lugar muy sensible, un lugar al cual hay que tener muchísimo respeto, muchísimo cuidado. Y hay que no solamente cuidar el lugar en sí, sino también cuidar a aquellos con los que interactuamos. Y fíjate vos que Payamédicos se ocupa de todo esto. Se ocupa, nosotros siempre, una de las cosas
que a mí, por lo menos en mi doctor, que es medicino, y me gusta mucho, es interactuar mucho con los acompañantes, de los producientes, como decimos nosotros, porque ¿quién se ocupa de ellos? ¿Quién se ocupa de aquellos que tienen que cuidar a aquel paciente? Como dicen, o sea, en todo ese, no saben mucho más qué hacer. Bueno, justamente hacer, digamos, poder acertar una risa, es un remedio, es una medicina, y bueno, poder cambiar ese momento de distraer o poder, hacer algo distinto en ese lugar, creo que es parte de empezar a olvidarse de eso que está sucediendo, está pasando, y empezar a llevar otro tipo de químicos, o poder generar otro tipo de químicos en nuestro cuerpo, ¿no? Hugo, hablamos en la apertura y me parece que es sostener la alegría, ¿no? En tiempos difíciles, en tiempos duros, hacen un trabajo fantástico, formidable. Hay que entrar en esos lugares y tener la posibilidad de contagiar alegría. Y eso es muy importante, y agradecérselo también a ustedes porque hacen un trabajo magnífico. La Paramédicos es una asociación que tiene lucro. Todos los que hacemos Paramédicos, si bien nos formamos porque realmente nos preparamos artística y éticamente, tenemos dos formaciones. Una de ellas es la falla de temporalidad, como le decimos nosotros, donde aprendemos todos los aspectos artísticos, teatrales, en un payaso hospital. Y por otro lado está lo que llamamos la falla medicina, en donde ahí hacemos todo un conocimiento de todo lo que es la ética de un payaso médico, todos los temas de bioseguridad, los porqués de cada cosa que hace pachamédicos y gusta pachamédicos, ya sea la ropa, el lenguaje, los colores, las distancias, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad médica. Perdón. Y todo eso nos, de algún aspecto, nos prepara y nos forma para estar en esos espacios. Por eso, nos enviste de un profesionalismo que realmente, o sea, nos cuida, como decía recién, cuida al otro, y también cuida también a los médicos, porque también Claro. Tenemos con médicos, con senadores, con seguridad. Sí. Y todo eso nos da realmente un poder, por así decirlo, de poder estar en esos lugares con un sentido, con un fin, que es lo que yo hoy, digamos, esto es mío personal. No creo que hay que empezar a llevar adelante, porque es una de las cosas que nos enseña la pandemia, es que las emociones son muy importantes, son realmente para tomar en cuenta, y que las instituciones, los hospitales deben empezar a tomar conciencia de que hay que aceptar otras técnicas terapéuticas que ayuden mucho más al paciente desde otro lugar. Claro. Sí, porque está probado que generan sensaciones realmente interesantes y sanadoras. Y las emociones pueden sanar también. Totalmente. ¿No? Gracias, Hugo, por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Un gusto conocerte. Saludos a todo ese grupo hermoso allí en la provincia de San Luis. Muchísimas gracias, y un fuerte abrazo para todos. Y bueno, el Paramédico San Luis está a disposición toda nuestra información en Facebook. Así que cualquier cosita estamos totalmente disponibles a su servicio para contarles bien mucho más de nuestra técnica. Gracias, Hugo. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.